de Oaxaca, a Francisco López, representante del Partido Municipal Paúl, ese varón. Este proyecto hace 2 años iniciamos en Islas Mujeres, en el primer proyecto de liberación de pez de marlin blanco. Fueron 220, pez vela 150, marlin blanco 81 y marlin azul 16. Pues es un evento que ha sido un éxito, ha sido aplaudido a nivel internacional por gente pescadora de Canadá, de Estados Unidos, de Europa. Y así de esta manera estamos posicionando a Quintana Roo como un destino de pesca internacional. Y otro punto muy importante, somos el único estado a nivel nacional que está realizando o promoviendo el catch and release en sus torneos. El 90% de los torneos en Quintana Roo son de catch and release. El motivo de esta reunión es reconocer lo mejor en el estado. Así es, este ha sido un evento selectivo, han estado participando 9 torneos, de los cuales podemos mencionar acá, el torneo Chucay, Fundadores, Cancún Internacional, César Martín Rosado, Internacional Islas Mujeres, José Alberto Martínez Pagaña, Profesor Augusto Soto Centeno, Copa Macahual, Torneo Feria del Carmen y Puntal. Son 9 torneos y también no hay que olvidar también otro torneo que no está integrado con nosotros, pero es uno de los torneos más importantes también del país, es Cozumel, también practicando la modalidad catch and release. Así que poco a poco vamos sumando y esperemos que el próximo año tengamos más participación de torneos, que estén presentes los organizadores, para que así podamos reconocerlo. No es fácil, es un trabajo que ha sido con mucho esfuerzo, inclusive ha habido oposición por parte de los organizadores u otras entes, porque están acostumbrados a matar, pero esto es lo que demanda las nuevas generaciones. Estamos trabajando para el futuro, para que el día de mañana la nueva generación pueda ir, capturarlos y liberarlos nuevamente. Eso es nuestra meta y es nuestro objetivo. Estamos trabajando por el futuro. Gracias, Daniel, gracias, secretario, por siempre estar pendiente. Como lo dijimos en la primera ocasión, este torneo viene a sumarse a los demás torneos del estado y es una de las prioridades de nuestro presidente, Paúl Carrillo, impulsar la pesca, impulsar el turismo, y esta es una de las actividades que diversifica la materia del turismo. Tenemos en Cancún más de 100 embarcaciones dedicadas a esto, con una derrama de arriba de 40 millones de pesos por año. El compromiso del presidente Paúl Carrillo de Cáceres, además, es que este torneo se siga haciendo y no quede a voluntad de algún otro político. Se instauró a través del Cabildo para que año con año se haga, además rindiendo homenaje al capitán Ferrar, que todos los pescadores sabemos
que fue un gran impulsor y promotor de la pesca, no solo de Cancún y Quintana Roo, sino de México y del mundo. Una de las premisas del gobernador Roberto Volpe Angulo, del inicio de su administración, y lo decía en la mañana cuando inaugurábamos el Boat Show Cancún 2014, es el fortalecer precisamente la actividad náutica, el buscar la diversificación de la actividad turística. Hoy por hoy, con esta actividad de pesca deportiva que se circunscribe dentro de este gran proyecto que tiene el tocayo Javier Murillo, pues le da el marco para que podamos estar hoy homenajeando, reconociendo a todas y cada una de las participaciones que se han tenido en este torneo. Hoy nosotros desde el gobierno, porque así lo quiere el señor gobernador, así lo expresaron en las dos o tres oportunidades que estuvo al estar presente físicamente en las premiaciones, de hacer de Quintana Roo un destino de pesca deportiva.